La participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa puede generar que, al ser omisas estas, la sancione la Procuraduría del Trabajo con hasta 5.000 UMAS, señaló la secretaria del Trabajo en Quintana Roo, Catalina Barro. Explicó que los trabajadores que se sientan agraviados con el no pago de este reparto de utilidades pueden asesorarse gratuitamente ante esta instancia e incluso buscar la representación legal ante la denuncia correspondiente por esta negativa a otorgar esta prestación laboral. En el mes de mayo es cuando tienen de plazo las personas morales para la entrega de este PTU y a partir del mes de junio se pueden iniciar procedimientos sancionatorios. Pero no se les olvide que el reparto de utilidades, ¿cuáles son las empresas que están exentas? Las que tengan menos de un año constituidas y los trabajadores que pueden tener acceso a este derecho deben de tener más de 60 días haber laborados en la empresa. Si tiene un plazo menor, no puede tener ese derecho. Morales tienen la obligación ya de haber realizado el pago y ahí entra nuestro operativo. Si llegan a un procedimiento administrativo, se hace sanciones. Las sanciones van de 500 UMAS hasta 5.000 UMAS, depende de la gravedad en que hayan incurrido o de la omisión y también del número de trabajadores. No deben de tener miedo de acudir a la Secretaría del Trabajo, al contrario, somos sus abogados, somos sus defensores a través de esta Procuraduría de la Defensa y no tiene por qué haber represalias con las empresas por defender sus derechos. En el caso de las personas físicas, en el mes de mayo es cuando tienen de plazo las personas morales para la entrega de este PTU y a partir de junio se pueden iniciar procedimientos sancionatorios. En el caso de las personas físicas, tienen el mes de junio para la entrega del reparto de utilidades. La funcionaria recomendó a perder el miedo a los trabajadores, pues es un derecho que están peleando y es totalmente justo. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivisión, Juan Pablo Hernández.